¿Qué hacía?, se preguntaron los juristas andaluces. Una jovencita del Baix de Llobregat, publicando el disco flamenco más exitoso del año. Cuando hago música no me gusta como seguir reglas, ¿no? La historia de Rosalía. Que con solo 24 años mezcla tradición y modernidad y ha conseguido que todo el mundo hable de ella y de esto. Ante todo, pues tomo riesgos. A la gente le molesta que Rosalía haga fusión, ¿por qué? Porque hay a veces alguien que se quiere apropiar un estilo, una época. El flamenco es un mundo muy cerrado, muy cerrado, muy cerrado, muy cerrado, lleno de tabúes. Pues no puedes amar el flamenco sin conocer la historia de los gitanos. Critico su falta de sensibilidad con la historia, seguramente su falta de conocimiento y su falta de empatía. ¿Cómo entra el flamenco con 13 años? En una niña de Barcelona, de Cataluña. Tú canta flamenco como te da la gana. O sea, ¿realmente todavía crees que hay prejuicios a la hora de que se mezclen y se fusionen estilos en el planeta, en el mundo? Has tocado el reggaetón con altura, has tocado pop electrónico, te metes a mezclar sonidos con todo eso que se dice que es música urbana, ¿no? Esa música contemporánea. ¿No tienes la sensación de que te estás como inventando un género? Para mí, por lo menos, mis cimientos son en el flamenco. Entonces, esa es mi base. Da igual al final la forma que le dé. En realidad, no sé. Como que para mí no hay una música mejor que otra. Siempre lo pienso así, igual por eso también te puedes encontrar un bolero como Delirio de Grandeza. O canciones inspiradas en bachata, en dembow. Entonces al final hay como toda esa mezcla. Ya no se le echaba en cara únicamente la inspiración flamenca de sus canciones o su pronunciación. También la imaginería de sus videoclips, que incluía santos, camiones, toros, bisutería, uñas postizas, parquineo, botellón o nazarenos. Ha recibido críticas y ha recibido como ataques por parte de los puristas, ¿no? De la misma manera que ella utiliza nuestros signos identitarios, pues yo critico que lo haga y critico su falta de sensibilidad con la historia, seguramente su falta de conocimiento y su falta de empatía. Esto que parece fácil y casual no lo es, no lo porque es. Llevas años y años y años. Esta música es una música que yo la descubrí por el entorno en el que yo vivía. Yo vivo en el Baix Llobregat, es una parte muy concreta de Cataluña donde hubo mucha inmigración andaluza, ¿no? Nunca has escuchado un disco de flamenco, fue con los amigos. A los 13 años, al salir del instituto, pues nos poníamos música. Y había mucha cultura andaluza ahí, ¿no? A mi alrededor, entonces pues el flamenco ha estado muy presente desde que yo era adolescente. Claro, hay muchos palos, ¿no? El flamenco es todo un mundo. Es un mundo que uno tarda mucho en aprenderlo, ¿no? Llevo muchos años trabajando para esto, ¿no? Muchos años queriéndome dedicar a la música, estudiando mucho, dedicándome y dándole todo el tiempo, ¿sabes? Mucho esfuerzo. Entonces es como todo ha sido tan progresivo. Estudiaste música, ¿no? Sí. O sea, la universidad de música. Sí. ¿Es una licenciatura en música clásica? Licenciatura de interpretación de cante flamenco. Mi maestro fue muy importante, Chiqui. Me enseñó todo lo que sé de flamenco, me lo enseñó él. También ahí se estudiaba piano, se estudiaba armonía, se estudiaba sociología aplicada a la música, de mil cosas. A los 19 años tenía claro que quería hacer un proyecto con el uso del sampleo y experimentando con el flamenco, pero no fue hasta ese último año de carrera que tuve claro que era el momento para poder desarrollarlo, para desarrollar esa idea. Creo que la inspiración flamenca siempre va a estar en los trabajos que vaya haciendo, en mayor o menor medida. Creo que hay muchas maneras de entender esta música, de entender lo flamenco, ¿no? Esa inspiración. Se trata de la intención que hay detrás de las cosas. Yo creo que el arte va más allá de cuestiones territoriales o de etnias, también esa es mi opinión. Cuando hago un trabajo no hay un prejuicio de que una referencia u otra se pueda ver ahí. ¿Qué opinas de eso? ¿Qué opinas de que la gente del flamenco cree que solamente puede hacerse flamenco puro y que no debería mezclarse con otras tendencias, hacer ese mix? Los géneros, para que se mantengan vivos, tienen que estar en movimiento y creo que es importante siempre que hay artistas
que rindan siempre homenaje a la tradición y a las raíces, pero que haya otros que agiten ese status quo. Vivimos en un mundo que está todo conectado, entonces es inevitable que una canción se llame Sakura, como otra esté inspirada en bolero, como otra esté inspirada en flamenco, y todo forma parte de una misma cosa, que al final es la música, que es una expresión, es una manifestación humana. Sí, yo creo que la propuesta visual de uno tiene que ser coherente, ¿no? Con las referencias que uno tiene, con de dónde viene, qué edad tengo, ¿no? Todo eso, yo quiero ser transparente con eso, ¿no? No me parece absurdo vestirme en relación a los clichés de un género, porque yo creo que hoy en día los géneros se han mezclado entre ellos, ¿sabes? Y uno tiene que ser coherente con lo que uno es. Como la libertad de ser quien uno es, sin rendirle cuentas a nadie.